Hola a todos, bienvenidos a Colas y Bigotes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, porque aunque todas nuestras mascotas son hermosas, son divinos, son preciosos, hay unos que son un poquito más pinchados, un poquito más glamurosos. Estos son los perros de exposición, ese es nuestro tema del día de hoy, así que los invito para que llamen y participen, para que aclaren todas sus dudas, porque tenemos un experto en el tema. Los teléfonos son 232-4604, nuestra línea nacional es 018-051-5015 y también nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, que es 311-713-4981. Ahora sí vamos a invitar a presentar a los dos invitados del día de hoy. Él se llama Santiago Estrada, él es el director del Comité de Relaciones Públicas del Club Canino de Antioquia. Bienvenido, Santiago, ¿cómo estás? Hola, Diana, ¿cómo estás? Bien, feliz de tenerte aquí. Preséntanos a esta hermosura que te acompaña el día de hoy. Yo también, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con Winston, es un Golden Retriever de 20 meses. Participa en exposiciones caninas. Perdón. Es un poquito grande, es que si le vieran las patas a Winston. Winston se llama. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cuál es el objetivo de una exposición canina? Mira, el objetivo de una exposición principalmente es educar y dar a conocer la importancia de las razas puras, porque todas las razas fueron creadas con un fin. Uh-huh. Desde hace mucho tiempo, todas las razas que conocemos, pues aunque hay de compañía, hay razas creadas únicamente con el fin de ser compañía de nosotros, también hay razas creadas para pastoreo, por eso son los diferentes grupos. Digamos, el Golden Retriever es un perro creado para ir por la presa, son perros deportivos que van por la presa principalmente en los lagos. Él se quiere montar a ver. Acuáticos. Es que piensa que es una pelota. piensa que es una pelota. Sí. Bueno, eso quiere decir que los perritos de exposición también les gusta mucho jugar. Esa es una pregunta más adelante, porque mucha gente cree que no. Sí, señora. Bueno, entonces, estos eventos se hacen como para resaltar la belleza de estas razas. Así es. ¿Cómo escogemos un perrito para que sea un perro de exposición? ¿Cómo sabemos este perro es destinado para ser perro de exposición? A ver, inicialmente, no sé si has escuchado hablar de la palabra pedigrí. Sí. O sea, los perros deben tener pedigrí, que es un árbol genealógico, te dice quién es el papá, quiénes son los abuelos, quiénes son los bisabuelos, y hay unas líneas genéticas ya establecidas, pues de, o sea, yo sé quién es el papá y hasta el tatarabuelo de Winston, ¿cierto? Sí. Pero no necesariamente porque tenga pedigrí, pues es un perro que va a ser campeón, porque digamos los criadores o las personas que están dedicadas a esto también muchas veces crían con el fin de sacar perros sanos, ¿cierto? Porque hay, o sea, por exigencia de los clubes o de las organizaciones que hacen las exposiciones, exigen que a todos los perros, digamos, se les haga prueba de placa de displasia de cadera y de codo, examen de los ojos. Depende de cada raza, se exige un examen diferente, porque hay razas que padecen genéticamente de ciertas enfermedades, ¿cierto? Genéticas. Entonces, la finalidad de estos perros de exposiciones o de las exposiciones caninas es que las personas conozcan el verdadero motivo para qué existen las razas puras, ¿cierto? Y que, pues aunque hay criadores comerciales, hay perros criollos, que todos son aceptables, la idea es que cada persona elija y conozca qué perro quiere tener en su casa, ¿cierto? Por ejemplo, ¿a ti qué es lo que más te gusta del Golden Retriever? Si tú fueras un jurado de perro de exposición, ¿qué es lo que más te gusta de él? A ver, ya te voy a explicar acerca de los juzgamientos, pero te voy a hablar un poquito de, pues para mí, como es la raza preferida mía, yo crío Golden. Y en las exposiciones, ¿qué le mira? A ver, cada raza tiene un estándar, te dice cómo debe ser el pelo, cómo debe ser la cabeza, cómo deben ser las patas. Winston, ven. Winston está un poquito inquieto. Perdón. Entonces un juez, o sea, te dice cómo se debe mover, cómo debe ser la actitud, y un juez a la hora, pues, del juzgamiento,
le mira todas estas características. Okay. Entonces hay unos que se inclinan más por la cabeza, hay otros que inclinan más por el pelo, por la condición, porque también hay perros que están en mejor condición que otros. Okay. Y así. Ahorita más adelante nos vas a explicar muy bien todo eso. Vamos a ir a un corte de comerciales, pero no se muevan porque vamos a aprender mucho acerca de las exposiciones caninas. Ya regresamos. Elena y Matiz son tres despampanantes galgos rusos, también conocidos como Borsoi, una raza de perros de tamaño gigante, de aspecto aristocrático, estilizado y con gran armonía, tanto en las formas como en sus movimientos. Son perros que desarrollan hasta 80 kilómetros por hora. Los Borsoi tienen una particularidad, es un cruce de perros de pastoreo y galgos. Se desarrolló en Rusia, fueron utilizados por los zares, eran los perros de los zares de Rusia. Se supone que el zar Nicolás tenía palacios, un palacio solamente para los Borsoi. Entre las características del Borsoi destacan su pelo suave, su carácter tranquilo y sus habilidades para correr y cazar. Utilizados para cazar lobos, para cazar liebres. Se utilizaban normalmente para cazar los lobos, se utilizaban dos machos y una hembra. La hembra es más rápida, alcanzaba el lobo y cuando ya lo tenía entretenido, digamos así, llegaban los dos machos a rematar. Este elegante grandote es un excelente animal de compañía para personas adultas, pues es un perro silencioso y muy inteligente. Pero como buen cazador, necesita que su amo dedique parte de su tiempo a hacer ejercicio con él. Pienso que son los perros ideales para la gente mayor. No son perros bruscos, no son perros que jalen mucho. Son perros súper tranquilos. Lo único que ellos piden es, así que los vean grandes, eso sí, que se saquen una vez al día a hacer ejercicio y eso sí, un sofá para estar todo el día en un sofá acostados porque les encanta estar acostados. En Estados Unidos también están siendo utilizados como perros de terapia para ayudar a los retirados de la guerra a superar sus traumas. Continuamos aquí en Colas y Bigotes con Santiago Estrada hablando sobre los perros de exposición. Bueno, Santi, explíqueme pues cómo es la cosa desde el principio. Entonces, supongamos que yo quiero tener un perrito de exposición. Entonces yo voy pues a alguna parte y existe la camadita, sí. Pero yo cómo sé cuál sí, cuál no, o definitivamente toda la camadita puede ser de exposición. Por lo general no, por lo general, o sea, como uno siempre quiere ganar, ¿cierto? Pues porque sí. Es un concurso. Posiblemente todos van a ser muy buenos y también depende de la crianza. Por lo general el criador ya tiene el ojo para sus perros, ya tiene el ojo de su línea y te va a decir cuál sí, cuál no y cuál de pronto. Sí. ¿Sí? Uno como criador empieza el trabajo, digamos hay procesos que se llama propiocepción o estimulación temprana de cachorros. Que eso se empieza, o sea, yo digamos lo empiezo a trabajar desde el día 3, ¿sí? Sí. Para que tengan un temperamento adecuado, para que no le tengan miedo a nada. Eso ya con respecto a cualquier cachorro, ¿sí? Con respecto a los perros de exposición, uno empieza a mirarlos más o menos desde el mes, uno ya se va dando cuenta quiénes sí, quiénes no, pero en realidad. Se dice que entre los 2 meses y medio, 3, tú lo empiezas a posar, a mirarle la estructura y entre comillas así va a quedar. Lastimosamente, digamos con la raza Golden Retriever, uno se da cuenta cómo va a quedar, digamos después de los 15 meses. Y eso pasa en muchas razas. Entonces, si tú quieres conseguir un cachorro, yo creo, y yo lo he hecho así, la mejor manera de uno decir y obtener un perro bueno es confiando en el criador.
Okay. ¿Cierto? Confiando en el criador, porque el criador ya tiene el ojo de cuál va a ser muy bueno, cuál va a ser de exposición, cuál va a ser de compañía. No quiere decir que sea feo, ¿cierto? Sí. No quiere decir que sino sea feo. Que deben porque, cumplir ciertos requisitos. Porque sabemos que hay unas líneas, o sea, y cada vez, o sea, la meta de cada criador es... Son más exigentes. Ir mejorando cada vez sus perros, ¿cierto? Ok, bueno, ya hablamos entonces un poquito de los requisitos para poder ingresar a un perro de exposición, que es lo que hablamos acerca del pedigrí, que es todo este árbol genealógico, saber de dónde viene, hacerles exámenes médicos. ¿Cuáles son esas razas que pueden participar en una exposición canina? ¿O todas? A ver, por lo general todas. El pitbull nunca ha sido aceptado por su... característica, aunque yo no lo comparto, sí. por su tendencia agresiva que tiene. Últimamente están siendo aceptados. Hay un grupo en este momento que se llama el grupo misceláneo, que participan todos estos perros nuevos. No sé si has visto los bullies o las razas que están siendo introducidas de a poco a poco. Y hay unos países que ya están aceptando, digamos, al pitbull en sus exposiciones caninas. Sí, bueno, y entonces podemos ver Golden, Bernés, desde Chihuahuas, Pekinés, Pomerania, todos los grupos. Grupo 1, grupo de pastoreo. Grupo 2, perros de trabajo y molosoides. Grupo 3, todos los terrier, que son todos los terreros. Grupo 4, son los teckels, los salchichas. Todos, porque ellos tienen unas características únicas. Grupo 5 son los spitz, o sea, los perros que jalan trineos o primitivos. Sí. Grupo 6, todos los hounds, que son todos los perros de rastreo. Grupo 7, los perros de muestra, que son los pointer, los que se quedan, digamos, señalando la presa. Sí. Grupo 8, todos los perros deportivos, como el golden, el labrador. Sí. O sea, todos tienen la oportunidad. Grupo 9, perros de compañía, y grupo 10, los lebreles, que son todos los perros que corren. Ahí estamos viendo algunas foticos de las exposiciones, entonces cada perrito va subiendo y lo van mostrando, ellos van dando la vuelta, se ve también cómo caminan, ¿cierto? Te explico, digamos, cómo funciona. Sí. Entonces, digamos, vamos a juzgar la raza Golden Retriever. Sí. Entonces, todo se divide por categorías, por clases, ¿cierto? Cachorros, jóvenes y adultos. Sí. Machos y hembras. Entonces juzgan cada categoría y después hay una competencia para decidir quién es el mejor, ¿cierto? Okay. Pues como a grosso modo. ¿Qué les juzgan? Lo que te expliqué ahorita. Estructura, movimiento, temperamento, expresión. Y eso ya es muy... tiene que ver mucho con el gusto del juez. Ok, ahorita me contabas que empiezan como con una estimulación temprana, pero ¿cómo es el entrenamiento de un perro de exposición? Okay. Cuando uno ya lo selecciona, o si tú eres un buen criador y responsable, les empiezas a enseñar, a ponerles el collar, por lo menos a los 3 meses. Que además es un collar especial, ¿cierto? ¿O empezamos con uno normal? No, o sea, es... de acuerdo a cada perro de exposición, o sea, hay traillas y collares diferentes que se utilizan, pero no es el collar fijo que es el que se utiliza para las mascotas. Okay. Digamos, hay collares que se llaman martingala, hay collares de ahogo, hay diferentes tipos de collares, depende de la raza o depende del manejo que el manejador, pues, perdón la redundancia, que el manejador quiera. Ok, entonces primero lo acostumbramos al collar. Yo soy manejador profesional, yo saco perros a exposición desde los 5 años y toda la vida este ha sido mi hobby, porque no es un hobby, para mí eso es amor, sí. ¿Cierto? Entonces uno que pretende que el perro siempre sea feliz, ¿cierto? Y ahorita pues si quieres lo conversamos un poquito, pero... Nunca enseñar en negativo, siempre que el perro esté jugando, siempre que esté disfrutando. Entonces, desde la primera etapa, que es ponerle el collar, que lo disfrute, que sea todo juego, ¿cierto? Sí. Que sea todo juego. Y son perros felices, a diferencia de como mucha gente piensa. Entonces ya después empiezan a dejar tocar, a dejar posar, y uno ya les va corrigiendo cositas, hasta llegar al punto que... a ellos les gusta el show, ¿cierto? Sí. Entonces ellos ya saben qué hacer dentro de una pista.
Ok, bueno, ¿y cuáles son esos cuidados que debemos tener con ellos? Porque deben estar impecables siempre, como un postre. Todo depende de las razas. Sí. Todo depende de las razas. Yo, digamos, a los Golden que están en campaña, pues, o los que estoy sacando constantemente a exposiciones, son perros que baño cada 8 días o cada 10 días con productos especiales y con un secado especial, ¿cierto? Sí. Pero, como te digo, todas las razas tienen diferentes cuidados. Los blancos son muy delicados porque se queman con el sol y se manchan muy fácil. Es importante aplicarles antisolar, ¿no? Sí, pero algunos veces, perritos que son como... un antisolar especial porque se puede manchar, sí. Más bien ponerle sombras. Digamos los terriers, los fox terrier, digamos de pelo duro, esos son perros que no se deben bañar. Sí. Porque el pelo duro, o sea, o pelo de alambre, debe ser duro, como su palabra lo dice. Entonces hay productos especiales para mantenerlos y la motilada de ellos debe ser especial. O sea, cada raza tiene su característica. Peinarlos constantemente, mejor dicho, mantenerlos hermosos. Acuérdense que estamos descuidando el pelo y cuidando a cada individuo diferente, todos así son distintos. Es. Bueno, vamos a ir a otro corte de comerciales, no se muevan que ya regresamos con mucha más información para ustedes. Así fue todo un ícono del siglo XX, un collie de rostro alargado, pelo abundante y con una vitalidad capaz de enfrentarse a múltiples aventuras. Fue protagonista de películas, series de televisión y novelas literarias. Esta valiente perrita les robó a millones el corazón con su belleza, inteligencia, por la entrega y pasión con las que trabajaba y por las historias que protagonizaba. El responsable de su entrenamiento fue su propietario, Rod Witterwax. El verdadero nombre de este pastor escocés era Pal, que consiguió su primer papel protagónico por su carácter y su agilidad en 1943 para la película Lassie vuelve a casa, junto a la jovencísima Elizabeth Taylor. A partir de entonces se han hecho numerosas secuelas cinematográficas y series de televisión. Tras los éxitos de su carrera y su reconocimiento como la perra más famosa del mundo, Pal murió de cáncer con tan solo 6 años de edad. Su fallecimiento no se conoció hasta unos capítulos después, cuando sus seguidores notaron que Lassie no era la misma ante las cámaras. Todos los perros posteriores en el papel de Lassie fueron escogidos del árbol genealógico de la verdadera collie. En total, llegaron a actuar 10 perros en nombre de Lassie. Hermoso Lassie, ¿quién no recuerda a Lassie? Santi, ¿tú recuerdas a Lassie? Claro que sí, me tocó, pues no me acuerdo muy bien, pero sí. Bueno, esta es una raza collie, ¿esta raza también participa claro en los sí. de exposición? Como te dije ahorita, hace parte del grupo 1, que son los perros de pastoreo. Ok. Lastimosamente, como mucha parte de la tenencia o de la selección de cada propietario por su raza, hace parte de la moda, entonces en este momento no son muy comunes. Sí. Ha habido temporadas, digamos en este momento no está saliendo ninguno a las exposiciones, ¿cierto? Entonces con todas las razas pasa lo mismo, van y vienen, depende de la moda. Ok, el galgo también participa en las exposiciones caninas. Sí. Se llama Greyhound. ¿Galgo ruso o Borsoi? Borsoi. Borsoi. Borsoi es el peludo, el que estábamos viendo ahorita. Sí. El italiano es el más chiquito. Hay otro que se llama Whippet, que es el mediano. Y el Greyhound es el galgo, el que utilizan para las carreras, que es un perro grande. Ok. ¿En qué ciudades del país hacen normalmente esas exposiciones caninas? Bueno, muy buena la pregunta.
Exposiciones caninas hay aproximadamente cada 20 días a nivel nacional. La principal ciudad donde se hace la mayor número, el mayor número de exposiciones es Bogotá, pero digamos Medellín fue la ciudad que empezó hace, la verdad, por lo menos 70, 80 años con las exposiciones a nivel nacional. Fue aquí en Medellín hubo la primera exposición nacional que se hizo en Colombia. Entonces yo creo que esto es un cuento de afición, pero bueno, volviendo a la pregunta, Medellín, Cali, Pereira, Pasto, Bucaramanga, que no se me olvide ninguna, pues Bogotá. En la zona de la costa hacen también, en Barranquilla. No, o sea, sí, en Santa Marta, el calor es complicado. Sí. En Manizales se hizo, no, estas son las principales. O sea, prácticamente todas las personas del país que quieran tener una mascota de exposición puede participar. Popayán, en Popayán su también. Ok, bueno, Santiago, se nos acaba el programa, lastimosamente no nos da tiempo para más preguntas, aquí teníamos muchas más para ti, pero te invitamos nuevamente para que nos acompañes aquí en Colas y Bigotes. Y mil gracias. No, gracias por traer esta hermosura. Bueno, ya saben todos ustedes que las citas de lunes a viernes, 9:30 de la mañana. No se pierdan sábado y domingo con las Bigotes con Sofía a las 9:30 de la mañana. Los dejamos con toda la programación de Teleantioquia. Se quedan con Dulce Hogar. Ya están ya Sandrita y Andrea esperándolas para que no se muevan del televisor y aprendan muchísimo con ellas. Un abracito. Nos vemos el lunes. Chao.